Está cañón. ¡Se pararon! Van unas 3 horas y media, va para 4 horas caminando. Estos güeyes vienen abajo. Parece que se pararon a descansar un rato. Ya, no sé si se alcanza a notar. Pero ya está haciendo frío y a pesar de eso, estoy empapado. Comenzamos como a las 3:30. Son como las 7. A ver cuánto más nos hace falta. A ver qué onda. Ya llegaron estos carnales. Falta el rover. ¿Cómo llevan la travesía, carnales? Pues no, aún no sabemos cuánto llevamos de camino. Pero según el mapa, llevamos 3/4. ¿Qué pedo tú, señor? Señor quemador. Proto aplastó un gusano quemador. Pero está bien, no pasa nada. Pero anda a modo diva, no quiere paparazzis. Está empezando a llover un poco. Está briseando nada más. Bueno. Pero creo que ahorita porque estamos calientes del hiking, pero ya está haciendo frillazo. Pues seguimos subiendo, llevamos 4 horas y media casi. Pues ya casi las 5. La ciudad ya no se ve, ya la cubrió la niebla totalmente. De hecho estamos rodeados de niebla. Ya empezó a hacer frío. Esperamos que ya no falte mucho, ya está totalmente oscuro, solo traemos la luz de las linternas de los teléfonos, porque se nos olvidó comprar una. Pero igual pues suponemos que ya falta poco para el lugar de la acampada. Son las 8 de la noche ya, güey. Ya sé. Protein, no sé cómo siga de su mano. Bien, papu. Ah, oh, perro. ¿Qué dice Juan? Nada, ya quiero llegar. Así es, carnal. ¿Cómo va mi rover? Ni sé si estoy vivo. Está duro el frillito, pero está intensa la subida, así que todos estamos empapados. Mañana va a ser un día de buenas dolencias de pierna y nalga. ¿Cuáles squats ni qué nada? Buena nalga, a ver si le crecen a Protein. ¿Era Protein? Ánimo, gente. Nos vemos en la cima si llegamos. Ya se puso intensa la niebla. Ya está. Aunque se vea un poco más en la cámara, igual está algo densa. Pero aún podemos ver. Vamos a seguir dándole un poco. Vamos a hacer relevo de carga de equipo. Sí, güey, llévatela, güey, un ratillo, por. Me toca cargar el buque tanque. ¿El qué? El buque tanque. Ánimo, ánimo. Aguanta la pila esta madre. Venga, ¿eh? A la power bank. Oh. Está llena. Chao, despacio, güey. Ayúdame. Bueno, banda, pues. La niebla. Estamos en medio de la puta nada. La niebla no permite que se vea nada. Güey, nunca había sentido así, güey. Pero parece que solo. No se ve, pero ya no hay árboles, solo hay arbustos. Y el aire ya está dando fuerte, así que parece que estamos cerca. Supongo que ya estamos muy cerca. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Nos vemos en el estudio. Están diciendo. Desde que venimos abajo notamos que había unas señas en cada árbol. Cada cierto rato aparecían unos
unas etiquetas y marcaban ciertos números hasta el 24. Nos dimos cuenta cuando íbamos en el 8 de 24. Y ya suponíamos que podían ser marcas de cada cierto tiempo que faltaba para llegar a la cima. Y parece que sí, me está diciendo ahorita Juan que aquí arriba está la marca de 24-25. Así que se supone que ya nomás nos falta una. Parece que lo logramos, aunque ya no se vea nada, absolutamente nada. No se ve la ciudad hacia abajo y no se ve nada más a más de 2 metros de donde te da la nariz. Así que, qué bueno que ya prácticamente ya llegamos. Ya que estamos ahí, a ver si se alcanza a apreciar algo. Y si no, pues ya mañana. ¡Ánimo, ahí voy! Ahí nos vemos. Gente, parece que ya llegamos, al fin. Voy a grabar. Aquí está la antena. Llegamos. Lo logramos, banda. ¿Qué tanto, mi Robert? ¿Quieren ver las libretas? Claro, claro. Vamos a ver qué marcas hay aquí. Tachas y Perico. Entonces, octubre de 2019. A Eduardo Alexis le sigue doliendo la quemada del gusano. Toda la pinche mano. Sabían putos paleros todos. Qué pena, y le hice cagada con aquí la mano. Conmigo, no sea grosero, mano. Joven, por favor. Aquí vamos a disfrutar de un manjar de los dioses ahorita. Paquetaxo del azul. El mejor paquetaxo avalado por Team Random. Lo mejor que puede haber en la vida. No hay más, carnales. Por cierto, para la bitácora llegamos faltando como 5 minutos para las 9 de la noche. ¿La abriste? Está completamente tapizado de niebla. ¿Va a sacar la cámara? Sí. Bueno, gente, pues pero yo creo que si no ocurre nada más, hasta aquí la vamos a dejar hoy. Vamos a grabar ya con la cámara la firma. Me voy a chingar un... Dame. No se ve nada, todo está lleno de neblina. Y nos vemos mañana, bro. Aquí adentro, güey, a ver cómo nos va. Estamos a nada de que den las 7. No dormimos nada. Está haciendo muchísimo frío. Tuvimos que estar despiertos para mantener el calor un rato. Como les digo, son las 7 y todo se ve más o menos así. Mala suerte al parecer. No se ve ni verga. Son las... en la mañana. Las 10 pasaditas y... otra crónica. Sigue la neblina y al parecer subió otro grupo y nos dijeron que les informaron a ellos que abajo está lloviendo, entonces no creo que se vaya a quitar. Si no se quitan un rato más, pues ya nos vamos a bajar. A ver si aprovechamos más el día allá abajo. A ver cuánto somos de camino. Vamos a tomar otro camino que nos recomendaron más ligero pero más largo. Entonces a ver cómo está. Igual pues si al rato se quita, ojalá, y a ver si vemos. Ha ha ha.
Ah, Monterrey, tierra de la carne asada y las primas.